Qué mala onda, amiga, ¿eh? Me dejaste plantado. Ay, güey, perdóname, me quedé dormidísima. Es que ayer salí súper, súper tarde del trabajo. Te lo juro que puse la alarma y no pude ni siquiera abrir los ojos, ¿no? Ay, sí. Ahora resulta que muy trabajadora, ¿no? Ja, ja, ja. Manches, tuve que hacer la rutina yo solo. Me sentí bien pendejo. Más te vale ir mañana, ¿eh? Obvio, sí, mañana no te voy a fallar. Pero ahorita ya me voy, ya se me hizo súper, súper tarde y no me quiero poner como la vaca de Clara. Guácala. Besitos. ¡Mua! Dios, qué hombre. ¿Qué me está pasando? Estaré perdiendo el toque. ¡Ay, no! Hola. Hace frío, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ay, güey. Horrible, horrible. No. Déjame te cuento. Es que estaba en el parque. No, no, no. Uy, bonito, boludo. Ay, hombre. Y entonces me vio. Y entonces no dijo nada, no. Güey, te vio horrible. Güey, ya estoy vieja, estoy viejísima, ¿sabes? Y obviamente, con la neta, estoy fodonquísima, güey. No, ¿cómo le iba a decir? Y bueno, no, yo vi nunca. No seas exagerada, hombre. Además, déjame decirte que eso te pasa por haberme dejado plantado ayer, ¿eh? Mira. Mejor hagamos otra cosa. Regresas mañana a la misma hora, al mismo lugar, y ya, por favor, no se te ocurra usar esos chongos horribles que acostumbras tener. ¿Sí? Me vas bien arregladita, bonita. Ok. Bye. No urgido. ¿Qué onda, vaca? Digo, guapa, guapa. ¿Cómo estás? Cállate, baboso. Vengo bien triste. Neta.
Supongo que no soy su tipo. Ni el perro me quiere. Ya, el destino me está diciendo que me voy a morir sola con 20 gatos. Ay, no te pases. Hasta sabes que yo quise contigo alguna vez. Ay, pero esa época tuya ya pasó. Digo, no es que esté urgida, pero tampoco me quiero quedar sola. Ya sé, nada de eso. Mira, este tipo debe estar ciego como para no fijarte en ti, la verdad. O sea, mira, hagamos una cosa. Mañana te acompaño al parque, nos aproximamos y vemos qué onda, ¿ok? Estoy seguro que este tipo va a acabar rogándote, ¿va? Está bien. Pero es la última vez que lo intento. O sea, tampoco estoy tan desesperada. Pero bueno, ¿me acompañas mañana? Va. Besitos. Órale, hasta que tienes buen gusto, chaparra. Ay, por favor, me ofendes. Mira, mejor ya lánzate de una vez. ¿Ya? Ya, ya, antes de que te pongas más gorda, vieja y fea. Corre. Ya, vas, vas. Ya no puedo más. ¿Disculpa? Sí, llevo 2 días tratando de llamar tu atención y ni siquiera eres para devolver las sonrisas. Dime la verdad. Estoy tan fea. Sé sincero. Para nada. De hecho, eres muy bonita. Discúlpame. Perdón, no me di cuenta, perdón. No, tranquila, no te vayas. No tienes por qué sentirte mal. De hecho, hay algo que tienes que saber de mí. Puta, este güey le va a decir que es casado. ¿Quién viene ¿Sí? contigo? ¿Es un amigo? Sí. Bueno, pero ¿qué tengo que saber de ti? De hecho, si no te molesta, me gustaría dar una vuelta conmigo. Ay, otra vez.